Gracias, buenas tardes. Así es, las pruebas con los 2.308 cheques fueron presentadas en 4 cajas, los cuales fueron retenidos en solo 3 semanas como parte del supuesto comercio ilícito cometidos por algunas empresas del sector transfronterizo y de correos expresos. Se trata de 2.308 cheques que han entrado al territorio nacional sin ser declarados, de los cuales 389 tienen cantidades específicas en dólares. En la entrega en la que también participaron el presidente de la DNCD y el director de Impuestos Internos, se anunció la constitución inmediata de una comisión mixta para comenzar a estudiar los cheques. En fin, hacer un análisis de cada una de estas emisiones que se hicieron y nosotros tomar entonces las decisiones correspondientes. Nosotros como auxiliares del Ministerio Público y bajo la dirección jurídica del Ministerio Público, involucraremos a nuestros técnicos de lavado de activos porque cabe la posibilidad, y eso lo hemos visto anteriormente, que puede haber una vinculación. Por esto lo va a decir la investigación. Además de los cheques, cuyo monto total, sin contabilizar lo que están en blanco, ascienden a 275.266.949.35, también fue entregado un certificado financiero por más de 11 millones de pesos. Tanto el director de aduanas como el procurador general rehusaron ofrecer nombres de las empresas y empresarios que podrían ser sometidos ante la acción de la justicia por este caso. Es todo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.